El miedo provoca la distancia, nos mete hacia adentro y guardamos las alas sin más intención que cuidarlas. Volar sin miedo nos lanza a vivir y colmar esperanzas, nos lleva hacia otros y a sueños que alcanzan tan solo quien estrena sus alas. Amar es reinventar, cómo dar vida, es hacer fecundo y fértil cada día, es quererme como soy y respetar lo que otro ansía y ponerme a trabajar sin garantías. Amar es creer que la alegría porque se marchita, es no parar el agua para que corra siempre limpia y compartirla como don que nos habita. Amar es vencer el miedo que paraliza, pues vivir sin arriesgar es en vano. El amor al otro, por ser quien es, nos mueve a buscar lo mejor para su vida. Solo en el cultivo de esta forma de relacionarnos haremos posibles la amistad social que no excluye a nadie y la fraternidad abierta a todos. Buenos días a todos. Con estas palabras del Papa Francisco comienzo un día más el programa Tiempo para el Espíritu, en el que a partir de la lectura del Evangelio dominical intento dar pistas para una mejor comprensión que nos abra a una espiritualidad más profunda y humana. Estamos en la 29ª semana del tiempo ordinario y seguimos leyendo el Evangelio de San Marcos. Hoy nos dice así: se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Jesús les preguntó: ¿Qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber o de bautizaros con el bautismo que yo me voy a bautizar? Contestaron: Podemos. Pero Jesús les dijo: El cáliz que yo voy a beber lo beberéis y seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Los otros 10 apóstoles, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, llamando a todos, les dijo: Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y dar su vida en rescate por muchos. Jesús sigue el camino hacia Jerusalén y por tercera vez anuncia su pasión a los discípulos. Después del primer anuncio, Pedro le dijo a Jesús que de pasión y de muerte ni hablar. Después del segundo, los discípulos seguían discutiendo
sobre quién era el más importante entre ellos. Y hoy, al igual que en los casos anteriores, el anuncio de la pasión sigue una muestra de incomprensión por parte de los apóstoles. Santiago y Juan, dos de los más importantes, de los más cercanos a Jesús, ni siquiera han prestado atención a lo que dijo. Mientras Jesús habla de sufrimiento, ellos quieren garantizarse el triunfo. Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Con esta frase, Marcos está proponiendo una sutil proyección sobre el momento mismo de la muerte de Jesús. Si tenemos en cuenta que para Jesús el lugar de la gloria es la cruz, sin darse cuenta le estarían pidiendo ir con él a la muerte. Curiosamente, todos los evangelios nos dicen que efectivamente, en el momento de la crucifixión había uno a su derecha y otro a su izquierda, pero eran malhechores comunes. Santiago y Juan llaman a Jesús maestro, pero le dicen lo que tiene que hacer por ellos. Le están pidiendo los primeros puestos en el reino terreno que creen que Jesús va a instaurar. Y aunque estuvieran pensando en el reino de los cielos, estarían manifestando el mismo afán de superioridad. El domingo pasado veíamos que la actitud más egoísta es la misma. Ya se pretendan seguridades para el más acá o para el más allá. Jesús les responde: «No sabéis lo que pedís». Con ellos se refleja una diferencia abismal de criterios entre Jesús y los discípulos. Están en distinta longitud de onda. Los otros 10 se indignaron. Señal inequívoca de que todos estaban deseando los mismos puestos. El resto de los discípulos tenían las mismas ambiciones que los dos hermanos, pero eran cobardes y no tenían la valentía de manifestarlo. Normalmente, en la protesta por lo que hace otro, podemos manifestar el deseo de hacer lo mismo. La inmensa mayoría de los cristianos seguimos intentando utilizar a Dios en nuestro propio provecho. Jesús sigue diciéndoles: «Los jefes de los pueblos los tiranizan». Es impresionante el resumen que hace de la manera de utilizar el poder en el mundo. Jesús no critica ni la democracia ni la monarquía. Critica a las personas que ejercen el poder oprimiendo. Da por supuesto que en el ámbito civil lo normal es ejercer el poder tiranizando. Qué distinto es lo que propone Jesús: «El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos». Una lección difícil de aprender. Jesús mismo se pone de ejemplo, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida en rescate por muchos. Este cambio de perspectiva es muy importante para descubrir la orientación que debemos dar a nuestra vida. Pero dar su vida no significaría necesariamente morir, sino poner su humanidad al servicio de los demás mientras vive. Thank you.
Al ver esta perspectiva, descubrimos que los cristianos seguimos actuando sin tener en cuenta el Evangelio. En muy pocos siglos, los cristianos volvieron a considerar correcto y deseable lo que Jesús había criticado tan duramente: ocupar puestos de poder. El Evangelio nos dice por activa y por pasiva que el cristiano es un ser para los demás. Si no entendemos esto, es que aún no hemos comprendido el ABC del mensaje de Jesús. Somos cristianos en la medida que nos damos a los demás. Dejamos de serlo en la medida que nos aprovechamos de ellos, de cualquier forma, para estar por encima de los demás. Este principio básico del cristianismo no ha venido de ningún cielo, ha llegado hasta nosotros gracias a un ser humano en todo semejante a nosotros, Jesús. Él lo descubrió en lo más hondo de su ser. Al comprender lo que Dios es en él, al percibirlo como don total, Jesús hizo el más profundo descubrimiento de su vida. Entendió que la grandeza del ser humano consiste en esa posibilidad que tiene de darse como Dios se da. En ese don total encontramos las personas nuestra plena realización. Cuando descubrimos que la base de nuestro ser es el mismo Dios, descubrimos la necesidad de superar el apego al falso yo. El ego siempre es falso porque es una creación mental. Por eso necesita estar siempre afianzándose. Liberados del ego, nos encontramos con la verdadera realidad que somos. En ese momento, nuestro ser se expande y se identifica con el ser absoluto. El ser humano se hace uno con él. En ese instante, ni Dios puede añadir nada más a ese ser. Es ya una misma cosa en él. Pero mientras no hagamos este descubrimiento, estaremos en la dinámica del joven rico, de los dos hermanos y de los demás apóstoles. Buscamos más riquezas, el mejor puesto y el dominio de los demás. Si acepto darme a los demás porque es lo que me pide la religión, será a regañadientes y esperando una recompensa, aunque sea espiritual, el cielo. Estoy buscando potenciar mi ego. Tampoco se trata de sufrir o mortificarse, de humillarse ante Dios o ante los demás, esperando que me lo paguen con creces. La gloria es vivir y desvivirse en beneficio de los demás, desinteresadamente, porque sí. Pero ocurre que los evangelios están escritos desde una visión mítica. Así en el relato no se cuestiona que Jesús se sentará en su trono, ni que habrá alguien a su derecha o a su izquierda, y que gobernará desde la gloria. Pero la expresión tan repetida en los evangelios, reino de Dios o reino de los cielos, no debemos entenderla como una realidad que existe en alguna parte, sino como una metáfora de lo que Dios es en todos.
El objetivo último de Jesús fue entregarse, deshacerse en beneficio de los demás. Su identificación con Dios es idéntica a su entrega en favor de los demás. No tiene sentido que lo hiciera esperando una recompensa de gloria. La superación del yo y la identificación con Dios es su máxima gloria. No puede haber más. Cuando Jesús dice, yo y el Padre somos uno, está manifestando que ha llegado a la plenitud de su ser. Hoy descubrimos una contradicción más del Evangelio. Jesús da por supuesto que se sentará en su gloria, pero a continuación nos dice que no ha venido a ser servido sino a servir. Esto nos indica con claridad que los primeros cristianos no asimilaron fácilmente el mensaje de Jesús. Incluso llegaron a entender su muerte como un requisito para su glorificación. No nos debe extrañar que después de 2000 años seguimos sin aceptar el mensaje y solo aspiramos a que nos paguen con creces, con el cielo, los sacrificios que hacemos por los demás, las mortificaciones que hacemos por Dios. Santiago y Juan representan el individualismo en que nos movemos en la actualidad. En el fondo, lo que viene a plantearle a Jesús es ¿qué hay de lo mío? Lo cual choca con ese deseo de Jesús de que descubramos y vivamos la comunión como proyecto de vida que humaniza en la fraternidad. También queremos ser importantes nosotros, que tantas veces hacemos de lo que debería ser una entrega por amor y un servicio gratuito, como respuesta agradecida a la gratuidad del amor de Dios en nuestra vida, un motivo de excelencia, por el que esperamos vernos reconocidos. Queremos que los demás nos vean como los más entregados, los más dedicados, los más avanzados en ideas evangélicas o en compromisos eclesiales. Queremos reconocimiento, pero lo queremos en el fondo al estilo de este mundo. Queremos que nos cuelguen las medallas que creemos merecer. Desde niños vivimos sometidos al empeño de ser alguien especial, en una carrera ansiosa en la que echaremos mano a todo aquello que pueda fortalecer nuestra imagen, para terminar girando en torno al tener, al poder y al aparentar. Detrás de este esfuerzo siempre insaciable, late la que fue nuestra necesidad primera, sentirnos reconocidos. Al no haberlo logrado satisfactoriamente, podemos pasarnos toda nuestra vida persiguiendo aquel sueño que imaginamos algún día podría saciarnos por completo. Pero se trata de un empeño destinado a la frustración, porque equivale a pedir una sensación de plenitud a un yo que en último término es vacío. Esa es la razón por la que el deseo es insaciable. Por más que nos dediquemos a acumular bienes, poder o prestigio, siempre creemos que necesitamos más. Todo cambia, sin embargo, al reconocernos en nuestra verdadera identidad. Somos plenitud por el amor que está siendo Dios en nosotros. Al comprenderlo,
cesa la búsqueda ansiosa. No buscamos más ser alguien, ni alcanzar metas para lograr el aplauso. Hemos descubierto que basta con sencillamente ser. Y es justo en ese momento, al ser, cuando se produce un doble efecto. Por una parte, saboreamos la paz anhelada. Por otra, constatamos que fluye a través de nosotros la vida que se despliega en beneficio de los demás. La comprensión hace posible dejar de vivir para el yo y sus afanes. Y en ese momento, posibilito que la plenitud que soy se exprese de manera gratuita y desapropiada. El reconocimiento que Jesús nos ofrece pasa por el servicio sin condiciones y sin límites. Pasa por la entrega de la vida por amor. Ese es el cáliz que hemos de beber y el bautismo en que nos debemos bautizar. El amor fraterno solo puede ser gratuito. Nunca puede ser un pago por lo que el otro me da ni un anticipo por lo que esperamos que haga. Por eso es posible amar a los enemigos. Esta misma gratuidad nos lleva a amar y aceptar el viento, el sol o las nubes, aunque no se sometan a nuestro control. Por eso podemos hablar de una fraternidad universal. Para terminar, os leo otra historia de Juan Masía en su libro Vivir, espiritualidad en pequeñas dosis. Se titula Pararse y contemplar. Chi primero, monje chino fundador de la escuela Tendai, expresa con dos ideogramas detenerse y contemplar. Es la clave de su espiritualidad. Detenerse es respirar y hacer una pausa para ver la realidad como es. Hereda la tradición india del samatha, apaciguamiento y calma interior, concentración receptiva, y vipassana, lucidez y clarividencia contemplativa, mirar de nuevo, de otro modo, intuición sapiencial. Pararse es contemplar para saborear y saber. Saborear sin saber es ceguera. Saber sin saborear es vacío. Cuerpo y mirada en paz. Respiración agradecida y mirada confiada. Este maestro recomienda la contemplación como terapia al discípulo enfermo y al novicio ejercitante, le aconseja higiene corporal antes de la meditación. Su espiritualidad es corpóreo espiritual. Si el ejercitante se percata de la insustancialidad de la propia mente, ya no osará atribuir sustancialidad a todos los demás. Si todo es insustancial, todo es engaño. Si en todo hay engaño, todo es vacuidad e insustancialidad, y no merece la pena apegarse a nada. Si no nos apegamos a nada, se acaban los pensamientos desordenados. Y al cesar estos, el corazón queda en calma, la mente cobra transparencia y desaparecen los deseos y apegos desorientados. Al despejarse así el corazón, se alcanza el estado de ánimo que trasciende todo conflicto u oposición dual, y se deja ver el auténtico rostro del mundo.
Termino así el programa de hoy dando gracias a José Antonio Ibanegas, que está al control de sonido y montaje del programa, y a Antonio Cabrera, que edita el vídeo. Que tengan un buen domingo y una feliz semana. Os dejo con otra canción de Salomé Arrizabalaga, No entendemos. Cuanto más lo pienso y más le doy vueltas, cuanto más lo intento, más me doy cuenta. En realidad, pasamos la vida queriendo entenderla en lugar de vivir con bondad, confiar en su fuerza. Cuanto más lo veo, más me convenzo a diario que el amor al estilo de Dios es revolucionario. Precio ni nada que pueda comprarlo, y que no valoramos igual lo que es regalado. No entendemos, no entendemos que el amor es gratis. No entendemos que en realidad la felicidad sería más fácil con dejar ser Dios, con no intentar atrapar su voz, encerrándola en leyes y ritos, o en esta canción. No entendemos, no entendemos la bondad del amor, no entendemos que solo ser justo no es ser como Dios, que la justicia no es siempre lo bueno, que sus caminos no son los nuestros, sencillamente los últimos serán los primeros, los últimos serán los primeros. Con eso.